Hola, ¿todo bien? Soy Federico Larroca. Bueno, vamos a seguir con lo que es historia de la administración. Esta es la parte 2 del video. Ya más o menos estamos a la mitad. En el modelo clásico nos falta hablar sobre una etapa más que se da dentro del modelo clásico, que es lo que se conoce como Fordismo. El Fordismo se da entre 1908 y 1911 hasta el año 1930 y tiene que ver con la conformación de una empresa. Ford, básicamente, y de su jefe, de su líder, de su CEO, del que manejaba el dueño de Ford, que es Henry Ford. Él creó un sistema para hacer los autos, para conseguir una estandarización a nivel global, y este sistema impactó fuertemente en la economía estadounidense, principalmente, y en el mundo, básicamente. Bueno, ¿qué sería el Fordismo en sí? Es un sistema de producción en serie. Muy rígido y centralizado, totalmente. El problema es que, ¿por qué mencionamos que es hasta 1930? Porque justamente en Estados Unidos, en el año 1929 y después las consecuencias reales empiezan en 1930, se produce la crisis más grande de la historia, o una de las crisis más grandes de la historia, que se conoce como Martes Negro, Jueves Negro, el crack del 29, el crack de la bolsa en Estados Unidos. Es una crisis económica que se produce fruto de la especulación y de la bolsa de inversión en Estados Unidos. Les recomiendo que si a alguien le interesa, voy a dejar un link en la descripción. Nada, un artículo que habla sobre el crack del 29 para ver qué pasó específicamente. Bueno, entonces en este modelo de producción de autos, ya dentro del modelo clásico, es muy rígido. Es muy rígido. Se hacen autos. Por lo menos en el sentido de los autos, con otros productos pasó lo mismo. Pero se hacen autos muy parecidos entre sí, de manera rígida, centralizada en fábricas, y es todo muy rígido y se hacen muchos autos, a un precio más bajo. Básicamente hay una estructura muy jerarquizada, son empresas totalmente piramidales, hay puestos de trabajo divididos en tareas específicas, tiene que ver con lo que vimos de Taylor. También hay obreros que trabajan mecánicamente, por la especialización, fruto de la especialización constante que hay dentro de estas empresas de automóviles, de estas concesionarias. Hay salarios muy altos en comparación a lo que se venía anteriormente, y los trabajadores son consumidores de sus propios productos. Esto tiene que ver con esta estandarización a nivel global y esta rigidez a la hora de producir autos. Fíjense que los autos habían muy pocos modelos, muy parecidos entre sí, y eran autos todos no caracterizados por la especialización tecnológica, por el avance, por la innovación, sino más bien porque la mayor cantidad de personas posibles puedan tener sus autos. Y eso pasaba. Los trabajadores dentro de las fábricas podían conseguir esos autos. El problema es que este modelo empieza a fallar ya después de 1930. Ya no demuestra la bolsa, la especulación, básicamente el sistema económico mundial, que ese modelo de Fordismo no funciona más. Entonces se cambia a partir de 1930 a lo que se llama post-fordismo. Que el post-fordismo está más caracterizado por una demanda impredecible, por una nueva economía en sí, una nueva economía global, por una diversificación de mercados y un hito acelerado de cambio tecnológico. Esto tiene que ver más con un modelo posterior que se llama Toyotismo, que es justamente la empresa japonesa Toyota, que crea una manera nueva de trabajar o de administrarse dentro de las organizaciones. Bueno, esto sigue con el tiempo, ¿no? Después de 1930. Es un modelo de producción en serie, ya no es más rígido o centralizado, más bien una producción flexible, ¿no? O sea, pasamos de un modelo de producción en serie, que sería el modelo clásico, a una producción más flexible. Entonces, dentro del postfordismo se encuentra lo que se llama Toyotismo, ¿no? Toyotismo tiene varias características. Por ejemplo, acá les voy a nombrar algunas, ¿no? Por ejemplo, está la ausencia de trastornos importantes en el proceso de producción y distribución. Hay una calidad total, se busca totalmente la calidad y una diversificación en los productos, no es tanto como el Fordismo. Hay una colaboración entre la dirección y el trabajador y una relación más a largo plazo con el proveedor. Esto tiene que ver más con esta flexibilidad que necesita o esta flexibilización que es necesaria a la hora de producir, ¿no? Se necesita ser flexible con los proveedores. Y esto se llama just in time, ¿no? Una disponibilidad de stock muy inmediata y muy flexible. Por eso se dice que es producción just in time. Cuando es necesario, con un stock muy específico, bueno, se le pide al proveedor. Por eso se busca una relación más a largo plazo. Hay una muy grande diversidad de producción.
El consumidor se vuelve mucho más exigente, busca más la calidad, la innovación tecnológica, pero eso hace que también los precios suban, ¿no? El precio del producto. Hay una mano de obra más multifuncional, no es tanto dividido por tareas específicas, no es tanto como la producción en serie, sino que puede haber un ingeniero que pueda hacer varias cosas al mismo tiempo. Y hay mucha mayor autonomía de decisión, ¿no? Porque al momento de producir es necesario buscar los cambios constantes. Por ejemplo, también está el tema de la producción de usos múltiples y más en bajas cantidades. Ya no es más una gran estandarización o una gran producción en masa y en serie como era el Fordismo. Es una nueva manera de trabajar de las empresas. Por otro lado, hay algo que se llama modelo conductual, ¿no? Y también dentro del modelo clásico se encuentra lo que es la burocracia de Weber, ¿no? Pero después hay algo que se llama modelo conductual, que se da desde los fines de 1700 a 1950. O sea que hay un momento donde se intersectan, hay una intersección entre ambos modelos, entre el modelo clásico y el modelo conductual, que es del año 1911 a 1947, bueno, se intersectan en esas épocas, o sea que conviven al mismo tiempo. Pero antes de hablar del modelo conductual, me gustaría hablar de la burocracia de Weber, ¿no? Que Weber la crea, Max Weber, ¿no? Y que habla de una burocracia, una nueva manera de que se deben regir las organizaciones. Esta burocracia habla sobre, primero, una orientación profesional, que eso tiene que ver con que los gerentes realmente no son dueños, o sea, los que administran los recursos no son los dueños del capital, más bien son administradores y tienen que entender su papel dentro de la organización. Después están los principios de división de trabajo, tiene que haber una división de trabajo muy específica, no pueden hacer varias personas al mismo tiempo varias cosas. Hay una jerarquía muy específica de la autoridad, por ejemplo, hay una clara cadena de mando, no es que todos son jefes de todos al mismo tiempo, hay una clara división piramidal, una organización muy específica. Después está lo que es la selección formal, que eso a la hora de hacer entrevistas de trabajo se toma muy en cuenta en esta burocracia. Después está para mí la característica más importante de toda burocracia, que son las normas y reglamentos formales. Volvemos a un tema muy, muy adelantado a la época, compliance. Bueno, en las burocracias las normas y los reglamentos son formales y muy importantes en la organización y se suelen echar a las personas por no por incumplir los reglamentos y las normas. Después hay algo que se llama impersonalidad, que es otra de las características y tiene que ver más con el punto anterior, que se aplican de manera uniforme los reglamentos. No importa quién incumpla las reglas, se va a aplicar de manera uniforme de ese principio de igualdad ante la ley, como es en el tema legal, en el apartado legal y judicial. Bueno, pasa lo mismo en las organizaciones, en las burocracias de Weber. ¿Qué tienen las burocracias de Weber? ¿Qué tiene de bueno? ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, hay una mayor racionalidad a la hora de actuar, ¿no? Para lograr los objetivos. Se sabe muy bien qué es lo que se quiere lograr y de qué manera. O sea, hay muchas más decisiones programadas, no es tanto, hay mucha organización, hay un alto nivel de confiabilidad porque se sabe que se va a respetar todo siempre y cuando se haga de acuerdo a los reglamentos. Entonces, ante una falta de ética, una falta de a los códigos de reglamentos, bueno, hay un alto nivel de confiabilidad dentro del sistema. Hay unas reglas conocidas porque todos saben cuáles son los reglamentos y las normas. Y la mayoría de los casos se tratan de manera muy metódica, viendo si se respetan o no se respetan los reglamentos. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Cuáles son las críticas que se le hacen a la burocracia o al modelo, o a la escuela burocrática, se dice, a la burocracia de Weber? Por ejemplo, que hay un exagerado apego a los reglamentos, es decir, y hay mucha rigidez a la hora de trabajar, que si una persona no puede desarrollar una relación siempre y cuando no respeten los reglamentos, y eso puede generar que las personas sean tratadas más que nada como robots, que siempre tienen que respetar los reglamentos. Después eso contrae que haya un exceso de formalismo y papeleo, mucha burocracia, muchos procesos, y eso no es muy bueno, ralentiza todo, ¿no? Aparte de si una persona no tiene que respetar sí o sí la cadena de mando, si tiene que tomar una decisión en su puesto, puede llegar a ser echada justamente por eso. Y eso corta lo que es lo que sería la innovación o cómo hacer las cosas de mejor manera, de una manera distinta. Bueno, eso en las burocracias está medio limitado por lo que es los reglamentos formales excesivos. Por otro lado, hay una dificultad a la hora de la atención a los clientes. Y hay muchos conflictos con el público porque siempre se tiene que actuar de acuerdo a los reglamentos y no se pueden hacer excepciones y es muy complicado ese tema. Y por último, solo toma en cuenta la organización formal, ¿no? No es tanto lo que sea más allá del trabajo. Hay una organización muy formal
Y eso puede, como dije, puede derivar en cosas no muy positivas para lo que es la organización en su totalidad. Después está lo que son los modelos conductuales, ¿no? Los modelos conductuales, como dije anteriormente, se dan desde el año 1700 a 1950 y son principalmente llevados a cabo y como su máximo exponente a Elton Mayo. Elton Mayo hace un experimento que tiene que ver con la luz. Es así, pone a dos equipos de trabajo, ¿ves? Pone a dos equipos de trabajo y se investiga cómo impacta la relación entre los trabajadores, o por lo menos el nivel de productividad con la luz. Y se ve que si a un grupo de trabajadores le aumenta la luz, aumenta la productividad. Pero a otro que no le aumenta la luz, también aumenta la productividad. Entonces se lleva a preguntar, ¿qué pasó? Eso se da en unos estudios que se llama los estudios de Hawthorne. Tiene que ver con esto. Entonces se ve que la relación entre los trabajadores o la conducta aumenta el nivel de productividad. Entonces dice, los que aumentan el nivel de la productividad, por lo menos hasta que se pueda trabajar con luz, no tiene que ser el mismo nivel de luz que en el grupo 1. Bueno, los que aumentan ese nivel de productividad están relacionados íntimamente con los factores sociales, ¿no? Entonces, estos factores sociales hacen que mejore el nivel del grupo, hace que mejore los niveles de productividad del grupo. Eso lo ve como algo totalmente positivo, Elton Mayo. Dice que los factores sociales aumentan los niveles de productividad, sí, independientemente de lo que son las maquinarias y la luz, ¿no? Si un equipo se lleva bien entre sí y hacen bien las cosas, por lo menos lo mismo que en el grupo A, ambos van a aumentar el nivel de productividad independientemente de la luz. Obviamente de cuando no haya luz en esa fábrica no se va a poder trabajar. Entonces relacionan lo que es básicamente relacionan lo que es la manera de trabajar con los factores sociales y el aumento de la productividad. Por último, bueno, quiero mencionar muy muy por encima lo que son los modelos cuantitativos, que sean del año 1940 a 1950, que tiene que ver con mejorar los niveles de productividad, brindándole un acercamiento más matemático, muy científico, ¿no? A partir de medidas muy precisas, de valores muy precisos, a partir de establecer con lo que son los algoritmos, todo muy relacionado a lo matemático. Por ejemplo, hay algunas personas, ¿no? Muy importantes en este campo, que es, por ejemplo, se menciona Richard Drew o Bert Hardy, que son personas que dieron sus algoritmos para mejorar la administración, bueno, de manera muy específica, pero esos son los modelos cuantitativos que mucho no se los va a tener en cuenta. Por último, quiero hablar de el neo humanismo o neorrelacionismo, que tiene que ver más con los modelos contemporáneos, pero eso ya creo que va más allá, que es el modelo de sistemas, que eso yo creo que va a ir más allá de este video. Quiero dejarlo para una última y tercera parte. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la última parte.